Y este. Sí, soy diseñadora gráfica, soy mexicana. ¿Se oye muy fuerte? A ver, para acá. ¿Ya me oyen ahí? ¿Sí? O agárrenme. Soy diseñadora gráfica, de profesión diseñadora gráfica, diseñadora de moda, soy mexicana. Me dedico a esta filosofía del Feng Shui desde hace 3 años. Me dedico a esto por la forma en que, primero que nada, a mi familia y a mí nos cambió la vida. Y pues en segundo lugar, por la forma en que en mi país se ha aplicado y muchas personas han visto su vida cambiar y cambiar de una manera impresionantemente maravillosa. Como lo comentó Marta, nosotros vamos a hablar de lo que ya viene siendo el aspecto arquitectónico, la aplicación ya en construcciones, en casas, y pues yo espero que les guste mucho esta conferencia. Vamos a empezar con lo que vendrían siendo los terrenos. Nosotros, los terrenos, es muy importante que nos fijemos la forma que tienen. Los terrenos cuadrados y rectangulares nos van a representar estabilidad. Van a ser las formas que más tranquilidad, en el sentido estabilidad, van a generarle a las personas que vivan en la casa que se construye en ese terreno. Estas formas de terreno, o estas formas, son aplicables también para casas y recámaras. La forma circular de un terreno nos va a ayudar a generar oportunidades de crecimiento personal. Esa es otra forma favorable para terreno. La forma semicircular va a ser providencial, va a atraer dinero y éxito a las personas que ahí vivan. Y la forma romboide o de paralelopípedo nos va a servir en cuestiones de desarrollo profesional. Ahora, es muy importante que nosotros observemos el paisaje. En Feng Shui es importantísimo observar las montañas, observar el pasto, los animales que hay en ese lugar, la vida que hay, el tipo de vida que tienen los vecinos del lugar, porque eso va a influir mucho en la energía que va a interactuar con la nuestra y lo que nos va a generar en un momento determinado. Es muy importante que las montañas queden detrás de la casa, en la parte posterior de la casa. Y en la parte de enfrente quede lo que vienen siendo las calles. Nosotros, interpretándolo desde el punto de vista del Feng Shui, las montañas las vamos a traducir en edificios y los ríos en calles. Entonces, ya llevándolo a un plano urbano, es muy importante que a nuestra casa, en la parte posterior, le quede un edificio, en un momento dado, o a los lados también protegiendo la casa. Estos edificios deben de ser de un tamaño proporcionado a la casa. Si la casa es pequeñita y el edificio es extremadamente alto, eso va a oprimir la energía de la casa. Nosotros en esos casos podemos, cuando ya tenemos el problema, ponerle remedios, como comentaba Marta en la conferencia anterior. Y el remedio que se sugiere en este tipo de casos es colocar una veleta al centro de la casa en el techo, para que constantemente esté moviendo la energía y quite esa opresión del edificio tan grande. El río, que va a ser la calle, debe pasar en forma tranquila y de preferencia ondulante frente a la casa. Eso a veces llega a ser difícil, pero lo ideal es que pase frente a la casa. Ahora, aquí por ejemplo tenemos el caso de una casa que está en la parte de arriba, está en una lomita. Aquí el problema que vamos nosotros a tener, si se fijan, esta es la lomita, esta es viene siendo la casa. Por aquí va a subir el chi hacia la casa, pero de la casa viene de bajada también el chi. Entonces, al venir de bajada va a obtener una velocidad más rápida que el que va de subida. Entonces, el que va de salida se va a llevar el chi de oportunidades que viene hacia la casa. Por la puerta de entrada de nuestra casa es por donde van a llegar todas las buenas oportunidades, las buenas situaciones y la buena suerte. Lo que hacemos nosotros en un momento determinado ante una situación como esta es recurrir a una luz. La luz, al igual que las esferas de cristal faceteadas,
van a ser muy, muy importantes junto con las plantas también para detener la energía acelerada. Cuando el chi en un momento determinado toma una velocidad muy, muy alta, todo nos llega y se va muy rápidamente. Y esto sucede mucho cuando tenemos puertas frente a ventanas, ventanas frente a ventanas, o calles muy, muy transitadas frente a la casa. Ahora, nosotros sobre el terreno, ¿cómo vamos a ubicar o a trabajar sobre nuestra bagua, nuestro octágono? Es muy importante que nosotros aprendamos a detectar, tanto en nuestro terreno como en nuestra construcción, si tenemos áreas sobrantes o áreas faltantes. Nosotros nos vamos a encontrar con casos en los que tenemos estas salientes, o salientes como este tipo. ¿Cómo saber si es sobrante o faltante? Cuando el área es sobrante, eso nos va a traer un doble de beneficio en el área en la que se encuentra. Mas, sin embargo, cuando el área es faltante, también el perjuicio va a ser muy, muy fuerte. Nosotros vamos a trabajar sobre planos tipo arquitectónicos, vamos a trabajar en el primer plano, sobre papel. Vamos a trazar el mapa de la forma de nuestro terreno. A ese mapa le vamos a trazar un eje de simetría. Cuando nosotros tenemos el pedazo de construcción que vendría siendo este, cuando este pedazo es más pequeño que nuestra mitad, aquí tenemos un área sobrante. Cuando al trazar nuestro eje de simetría, nosotros tenemos que el pedazo saliente es más grande que el tamaño de la mitad, es decir, de aquí a acá mide más que de aquí a acá, entonces lo que tenemos es una área faltante, o dos, como en este caso. De esa manera nosotros vamos a empezar a detectar en un momento determinado cuando nos está ayudando o nos está perjudicando el mismo plano de la casa. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un área faltante? Porque vamos, ya detectamos el problema, pero hay que ponerle remedio, el mayor remedio posible. En ese caso, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, aquí tenemos un faltante en amor y un sobrante en dinero. Bueno, pues nosotros podemos trabajar por dentro de casa o fuera, en el terreno. Si nosotros vamos a trabajar por fuera y tenemos la oportunidad, por ejemplo, en este caso, que esto fuera jardín, podemos plantar en esta esquina un árbol. El árbol nos va a estabilizar y nos va a aterrizar esa área faltante o un objeto pesado. Perdón. También podemos nosotros trabajar en esa área con flores del color del área que está faltando. En la bagua, cada área le corresponde un distinto color, que de ese les voy a hablar un poco más adelante. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar por dentro de casa sobre estas áreas faltantes, ¿qué podemos hacer? En esta esquinita detectamos la esquina del área que nos está faltando. Y en esta esquina colocamos plantas o podemos colocar también espejos, un espejo aquí y un espejo acá. ¿Por qué espejos? Porque el espejo nos va a duplicar el espacio. También podemos recurrir a una esfera de cristal faceteada. Es muy importante que las esferas de cristal faceteadas se cuelguen con hilo de color rojo, bueno, puede ser hilo, listón, mecate, cordón, pero que sea de color rojo y que su medida sea de 3 pulgadas o 9 pulgadas. Eso es muy, muy importante para tener el funcionamiento más óptimo de las esferas. Y como lo comentaba Marta Lucía, que sean de cristal, porque el cristal es el que contiene mayor cantidad de plomo y es el que va a tener una captación excelente y perfecta de la energía para después refractarla. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una casa que viene teniendo un sobrante en el área de trabajo. Cuando tenemos este tipo de situaciones, aquí las personas que aquí viven tienen una excelente situación de trabajo. Son muy favorecidos en cuestiones de trabajo. Ahora entendamos que a lo mejor nuestra casa nos está favoreciendo el área de trabajo, pero si nuestra área de benefactores y de dinero no están activadas al mismo tiempo que la de trabajo, lo que vamos a tener posiblemente en esta casa es demasiado trabajo, pero quién sabe si nuestros clientes nos paguen bien o llegue el dinero.
Por eso es muy importante que estas tres áreas que vendrían siendo dinero, trabajo y benefactores se activen al mismo tiempo porque llevan a una misma finalidad, a tener buen trabajo, con buenos clientes y que nos paguen bien, que el dinero llegue. Aquí tenemos también, nosotros en los terrenos tenemos que buscarle formas. En Feng Shui es muy importante que nosotros utilicemos nuestra imaginación, nuestra intuición, nuestro sentido común. Nosotros como seres humanos no hacemos caso a esa vocecita interna que muchas veces nos avisa de las situaciones o nos guía. Por eso se dice que el Feng Shui es muchísimo, en gran parte, muy intuitivo. Nosotros, al trazar el mapa o el plano del terreno, podemos detectar formas en ese terreno. Por ejemplo, este terreno, nosotros si le ponemos aquí un palito, vamos a observar que tiene la forma de un recogedor de basura. Entonces, quien vive en un terreno en esta forma, lo único que va a recoger es basura. La forma en que nosotros podemos arreglarlo es en la parte posterior, aquí, colocar flores de color rojo. O en su defecto, macetas de color rojo, o si es un departamento o una construcción, algún objeto de color rojo que nos vaya a ayudar a romper esa forma de recogedor. Ahora, ¿por qué rojo? Porque esta es el área de fama. Y en el área de fama, lo va a regir el elemento fuego y lo va a regir el color rojo. El mejor lugar para construir en un terreno es el centro. Es donde radica la abundancia. Por eso en la mayoría de las ciudades, incluso, en el centro de las ciudades donde se mueve la economía, donde se hacen los negocios, donde uno va a trabajar y ya después a descansar se va uno a lo que son los alrededores, a los suburbios. El construir al centro nos va a traer esa abundancia. Este segundo caso, por ejemplo, si echamos a volar la imaginación, tiene forma de una bolsa de dinero abierta. Si nosotros tenemos este terreno y lo construimos al centro, lo que vamos a recibir es abundancia, dinero. Ahora, en el tercer caso, esto es una forma muy irregular, pero es una forma muy peculiar, llega a darse en mi país, en México, en Polanco, hay varios locales, terrenos de este tipo. Este tipo de terreno para casa no es favorable porque es un terreno que se dice que es en forma de escorpión. Para una casa no es bueno porque va a ahuyentar la llegada de buenas oportunidades. Sin embargo, para un negocio es una excelente forma, porque como escorpión va a atrapar a su presa. Y todas las personas que por ahí pasen van a sentir unas incontenibles ganas de entrar a ese negocio. Ya adentro el vendedor hará su labor y trabajará en la venta, pero ya la forma del mismo terreno nos está ayudando a atraer la clientela a ese lugar. Para mejorar este terreno, para darle más funcionalidad, se recomienda poner en la parte trasera un poste con una lucecita, una lamparita. Y en la parte de enfrente, plantas. Es muy importante que nosotros, tanto a la entrada de nuestra casa como de nuestros negocios, tengamos una o dos plantas. Esas plantas van a dar una bienvenida armónica al chi que viene de la calle y van a hacer que su entrada sea positiva. La forma que les mencionaba yo de rombo. Este quedó un papelito, ¿no? Esta vendría siendo la forma circular, la que nos va a ayudar en crecimiento personal. La semicircular vendría siendo un semicírculo providencial en dinero y en éxito. El paralelopípedo o romboide es desarrollo profesional. Nosotros debemos de evitar las formas triangulares y de un rombo exacto, tanto en la construcción de nuestras casas, como de nuestras recámaras, como de nuestros terrenos. Este tipo de formas van a atraer agresión. Cuando una tienda o una casa está construida de esta forma, son lugares muy accesibles a los asaltos y a la violencia por las esquinas. Toda arista muy marcada en Feng Shui nos va a representar agresión. Y al ser un terreno triangular, va a repercutir en atraer
esta violencia, esta agresión. Cuando ya tenemos el problema, este tipo de caso, pues tenemos que ponerle un remedio, ¿no? Debemos tratar de arreglar lo más posible este tipo de situaciones. Lo que se recomienda en estos casos es, se puede poner en cada esquina un foco o un molinillo de viento o una veleta. Al igual que en este caso, en cada esquina poner luces. Se debe evitar que la puerta de entrada nos quede en uno de los vértices. Eso es muy, muy peligroso porque genera, como les digo, asaltos y agresiones dentro de ese lugar. Cuando nosotros tenemos la casa que no está construida en la parte central del terreno, pues es importante que trabajemos sobre esa situación para atraer o generarle esa abundancia a la casa. Aquí, por ejemplo, tenemos una casa que está construida hacia la parte frontal del terreno. Aquí lo que hacemos en un momento dado es poner un árbol o una luz en la parte trasera, al centro, y una luz a cada uno de los lados del frente. La siguiente luna. Esto va a ampliar el campo energético, se va a duplicar nuestro espacio energético y eso es lo que va a generar que la casa quede al centro del terreno. Aquí tenemos el caso en el que la casa está en la parte posterior. Aquí lo que nosotros hacemos es colocar el mismo poste de luz al centro, pero enfrente. Y los otros dos postes con luz en las esquinas de atrás para abrir energéticamente nuestro campo con la luz. La luz va a ser una excelente cura en Feng Shui. Cuando tenemos una casa en forma de L, como verán es una forma muy, muy difícil, le faltan áreas, es un faltante muy grande. Si por alguna razón nosotros llegamos a tener aquí un garage o una terraza o un jardín, nosotros podemos integrarlo al mapa de la casa. El garage lo podemos integrar poniéndole el piso de color rojo. Esto no quiere decir que se tenga que pintar el piso color rojo sangre, que a veces no va de acuerdo a la decoración de la casa. Es muy importante que nuestras curas, nuestras modificaciones, que la aplicación del Feng Shui que hagamos nosotros vaya acorde a nuestra decoración y se sienta agradable, se sienta armónico y balanceado. Por consiguiente, podemos recurrir, en México utilizamos mucho el piso de barro rojo, o la loseta roja, o el adoquín de un color rojo quemado. Ese tipo de materiales nos pueden ayudar a integrar un garage a una casa, o en su defecto, el utilizar plantas en las orillas, también nos va a ayudar a integrar este espacio a la casa. Si es un jardín, podemos poner un árbol en esta parte, y nos va a ayudar también. Ahora, si aquí nosotros tenemos que esta parte es el área de dinero, nosotros podemos poner un bambú en esa área. El bambú es un árbol excelente. Por la misma forma en que la rama crece hacia arriba, eso nos va a ayudar a levantar la energía del lugar. Cuando nosotros levantamos la energía de esa área, estamos generando abundancia. Cuando nosotros tenemos la casa y tenemos la entrada al frente, un jardín, esto nos va a ayudar muchísimo a recibir armónicamente el chi, a recibirlo con buena suerte y abundancia. Si este jardín frontal, nosotros le podemos colocar una fuente, eso nos va a traer muy, muy buena suerte. Definitivamente se refleja en las situaciones que la misma familia llega a vivir de una manera muy positiva. También es importante que si tenemos un camino que guía hacia la casa, este camino sea de preferencia ondulante o que tenga plantas a su alrededor. El que anteceda un jardín a la casa va a generarnos muy buena suerte y aparte las plantas del jardín nos van a servir de una barrera que separa de la calle e incluso de los vecinos y va a generar una mayor armonía entre los vecinos y nosotros. Si nosotros colocamos un árbol en la parte trasera de nuestra casa, se va a ver reflejado en estabilidad para la familia.
puesto el ejemplo, ¿no?, de la casa que tiene el jardín, pero aquí tenemos un pequeño problema. Hay lugares, cuando venimos por aquí viene la calle, es la calle, pero la entrada del coche es muy pequeña, o la entrada a la casa es súper pequeña, hace una especie de embudo. ¿Sí le encuentran la forma del embudo? Aquí, ¿esto qué es lo que hace? Que el chi que viene, el chi circula, o sea que circula circularmente, viene en forma circular, pero a la hora de entrar aquí, se encuentra con que el espacio es muy pequeño, entonces se reduce. Y esto se refleja en que la llegada de oportunidades a la casa es muy, muy reducida. La manera de mejorarlo o de arreglarlo es poniendo dos postes de luz, uno a cada lado del camino, para abrir energéticamente la entrada. ¿De qué manera nos llega a afectar esta situación? Pues son los típicos casos en los que un proyecto ya está por darse para nosotros y a última hora no cae. No se da, no se nos otorga ese proyecto. Es cuando las oportunidades se nos van muy fácilmente y muy rápidamente. Cuando tenemos entradas de casa, sí, cámbiala, por favor. Cuando tenemos entradas de casa en las que nosotros llegamos y estacionamos el coche frente a la casa, o sea, que nos metemos y está la casa, ahí nosotros tenemos el caso de estar ensartando la casa, y eso se va a reflejar en problemas entre padres e hijos. Ahí lo que se hace es pintar el caminito de rojo. Ahora, es muy importante que nosotros nos fijemos también los vecinos o lo que tenemos alrededor de nuestra casa. El feng shui no solamente está dentro de casa, sino también alrededor de. Cuando nosotros tenemos cerca edificios o lugares con esquinas muy, muy prominentes, como es en este caso, este tipo de esquina es muy agresiva y está generando problemas a la casa que está apuntando y a las personas que ahí viven. Y estos problemas se pueden reflejar tanto en salud, como en amor, como en dinero, como en amistades, e inclusive en dolores constantes de espalda o dolores constantes de cabeza. Esto también se da mucho dentro de casa. Cuando tenemos los muebles, las esquinas de los muebles llegan a ser muy agresivas, y nuestra cama queda en tal posición, aunque haya una pared separando y en la siguiente habitación hay una mesa con una esquina muy agresiva, y esa esquina apunta hacia donde nosotros estamos dormidos, donde nosotros nos acostamos, esa esquina se va a reflejar en dolores de espalda seguro. Es muy importante que nosotros también veamos, como les decía hace rato, el tipo de vida que tienen nuestros vecinos. Para nosotros lograr una separación y una armonía de nuestros vecinos, podemos recurrir a las plantas. Las plantas, perdón, son una de las mejores curas en feng shui. Nosotros las vamos a utilizar en casa para obtener distintas metas. Son excelentes curas porque son un ser vivo que transmutan la energía, la cambian. Muchas veces cuando las plantas en un lugar determinado dentro de casa no funcionan o se secan, es porque ahí la energía que está predominando es energía yin. En ese caso le damos las gracias a la planta y la cambiamos por una nueva. Nosotros debemos evitar las plantas secas en casa porque empezamos a secar nuestra vida. También es muy importante que busquemos el balance perfecto de yin y yang. Esta va a ser otra forma muy importante de armonizar dentro de casa. Un ejemplo puede ser, las flores vienen siendo yin y las plantas verdes son yang. Y fíjense cómo la misma naturaleza nos va marcando a los seres humanos el patrón a seguir. Un lugar donde hay mucho sol, se dan las flores. El sol es el yang, las flores son el yin. Nos dan ese balance perfecto, ese Tao o Tai Chi. En un lugar oscuro, perdón, va a representar el yin. Ahí se dan las plantas verdes, muy bonitas. Las plantas verdes nos van a representar el yang. Por consiguiente, también dan ese balance y ese embone perfecto. Por eso nosotros dentro de casa podemos armonizar con colores, armonizar con curas, armonizar con yin y yang
y podemos lograr el balance perfecto, que es lo más importante en Feng Shui. No tanto el activar. El activar es el paso posterior. Al armonizar vamos a empezar a fluir junto con el cosmos, junto con la naturaleza, de una manera óptima, y las cosas van a empezar a generarse como deben de generarse. Cuando nosotros activamos el área, entonces es cuando ya levantamos un poco la energía de esa área para obtener esa abundancia que estamos buscando. Nosotros aquí las plantas, no mi amor, déjame estas plantas, todavía no las veo. Aquí algunas plantas que yo les puedo recomendar para casa son estas. La acacia nos va a ayudar para cuestiones de estabilidad. La toronja nos va a ayudar en cuestión de fertilidad. La mandarina se va a reflejar en riqueza. El bambú en juventud. El durazno en amistad. El jazmín en amistad también. La rosa va a representarnos belleza. El pino, longevidad. La ciruela, belleza y juventud. La ciruela roja. Porque una vez en mi país me preguntaron, ¿la ciruela pasa? Y les dije, no, la ciruela roja va a ser belleza y juventud. Y el ciprés nos va a dar realeza y la pera, longevidad. Este tipo de árboles y de plantas nos van a ser de muchísima ayuda en casa. Las plantas que nosotros debemos de buscar tener en casa deben ser plantas de hojas redondas o lo más redondas posibles, de hojas de tallos ascendentes. Todas las plantas, o la mayoría, sale su tallo hacia arriba. Obviamente la hoja de repente baja porque a la fuerza de gravedad nadie se le escapa. Pero es importante que su crecimiento sea hacia arriba, sea ascendente, porque eso es lo que nos va a ayudar a que la energía crezca, fluya hacia arriba. Ahora, también nosotros debemos evitar las espinas en casa. Esto se da mucho con los cactus. Los cactus, hay personas que los recomiendan como protección porque a la entrada de la casa van a mandar de regreso la energía negativa. No solo la negativa, sino también la positiva. Por las espinas, el cactus regresa esa energía. La única cactácea que en un momento dado funciona muy bien es la sábila, porque es que es una planta que tiene propiedades muy particulares de transmutación energética. También nosotros debemos de fijarnos muy bien dónde ponemos las plantas y observarlas. La naturaleza nos da los mensajes que si nosotros los interpretamos, podamos darnos cuenta de la situación que estamos viviendo en ese momento. Por ejemplo, si ustedes tienen, en mi país le llamamos cuna de Moisés, a una planta de hojas grandes verdes que da una flor blanca, muy bonita. Esa planta, si nosotros, por ejemplo, la ponemos en el área de benefactores y empezamos a observar que la planta empieza a dar flores constantemente, quiere decir que nuestro aspecto de clientes es favorable y que nos preparemos porque en ese momento viene una racha muy positiva de clientes. Si empezamos a notar que a las plantas les sale como algodoncillo o plaga, cuidado, hay energía negativa, energía yin predominando en casa. No es que la energía yin sea dramática, no. Nada es dramático ni prohibido en Feng Shui. Lo importante es en su cantidad adecuada, proporción adecuada y lugar adecuado. Un lugar donde predomina el yin va a ser negativo y nos va a generar problemas. Pero un lugar donde predomina el yang también va a ser negativo y también se va a reflejar en problemas. Ahora, cuidado con los bonsai. El bonsai nos va a representar naturaleza detenida. Si nosotros lo ponemos en casa, en alguna de las áreas de la casa, va a llegar un momento en que esa área va a crecer hasta un determinado punto y de ahí no va a pasar. Es decir, si ponemos el bonsai en el área del amor, nuestra relación sentimental va a crecer hasta un punto y de ahí no va a pasar. Sin embargo, el bonsai nos va a ser muy, muy favorable en cuestión de enfermedades. Pero en las enfermedades que son de crecimiento, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer, como un lupus, una enfermedad que crece, al nosotros poner ese bonsai en casa, en área de salud o en la habitación de la persona que tiene la enfermedad, va a ayudar a detener el crecimiento de esos tumores y el crecimiento de esas enfermedades. Cuidado también con las personas enfermas de cáncer o de enfermedades que crecen. Evitar el color verde en ropa, en habitaciones, en todo. Porque el verde es crecimiento y el crecimiento va a favorecer los tumores en abundancia.